Herbalife. Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días. Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía. Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. Y nunca pensé que caminar luego me costaría. Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba. Todavía recordaba cuando duro trabajaba, y un derrame en su cerebro no lo dejó hacer más nada. Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba. Dijo que su juventud fue como un cuento de hadas. Para un cuerpo decaer el tiempo se necesita hasta la rosa más hermosa. Con el tiempo se marchita el roble, se va pudiendo el agua, se va consumiendo el humo, desapareciendo, y las personas van muriendo. Que su vejez la sintió viendo a sus nietos creciendo, y ahora la siente más que todo, se le está impidiendo. Y yo viendo que todo se va acabando, nada dura para siempre, el cuerpo se va desgastando. El árbol de roble más fuerte algún día se va a caer. Nada dura para siempre, los hijos van a crecer. Es como apegarse a una relación que no nos va a durar, como los hijos que crecen y luego se apartarán. Soy consciente que en quien sienta y se basa en lo superficial, no conoce almas y clama por lo material. Dicho viejo refutaba con su cansada voz, decía: lee la Biblia, cumple exigencias de Dios. Y la muerte siempre quiere verte cerquita su voz. Y los vicios allá te acercan, son un maleficio atroz. Y yo no me hables de vicios, solo son prejuicios que la misma gente se hizo. Es decisión de cada quien si su vida en la calle mata. Cuánto drogo no se pudre con su plata. Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos. Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos. Que mucho la caga, se su vida un nudo, porque el mal le pudo. Que Dios me perdone si explico todo tan crudo. Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos. Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos. Que mucho la caga, se su vida un nudo, porque el mal le pudo. Que Dios me perdone si explico todo tan crudo. Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos, y reencarnando en un cielo o infierno. Si el infierno que resguardas tú, lo guardas pero en tu yo interno. En tu cielo eres tú, pero en tu lado tierno. El lado tierno puede ser compasión, el miedo a sentirse solo. Solo cesa con la religión. La soledad en la mente es la peor sensación. Y no te sentirás solo cuando te acompañe Dios. Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos. Nunca, y si el infierno que resguardas tú, lo guardas pero en tu yo interno. Nunca, Cheo Gallego. Llego, pleno de gracia.